Buenos días a todas y a todos. Antes de iniciar o pleno ordinario de 31 de xaneiro de 2020, por lo tanto, primero de este año, quería recordar que hoxe, 31 de xaneiro, se cumplen 200 años do nacemento de Clara Campoamor. Como decía otro día Ana Caballé, en un acto no que participó a deputada María Ortega e eu mesma, Clara Campoamor era una mujer que siempre defendeu o ben común. ¿Qué dicen? Gracias. Concepción Arenal, perdón. Está claro que uso muy de Clara Campoamor, pero también de Concepción Arenal. Estoy segura que no nome dos 27 diputados y diputadas de este pleno provincial de esta corporación y queremos hacer un reconocimiento a esta grande mujer, nada en Ferrol, pero que viví unos meses en la ciudad de Pontevedra y también en Vigo, y por lo tanto una mujer universal, pero que en osa e galega y también es de esta provincia por la relación tan potente que tivo con él. Así que en este cumplimiento de los 200 años de Concepción Arenal, ose que saiba que a recordamos, que nos consideramos herdeiras de todo o seu legado y que trabajaremos para seguir visibilizando y sacando a las mujeres do esquecemento y do silencio. También, hoxe, antes de comenzar a orden do día, tenemos una petición feita por SOB Sanidade Pública, que a pediron en plazo, tal como no noso reglamento está establecido, los colectivos pueden solicitar poder intervir no pleno, así que o vaya a hacer en nombre de SOB Sanidade Pública Juan Manuel Loureiro Talvo, portavoz de la plataforma SOB Sanidade Pública de Pontevedra. Tenga palabra por 5 minutos. Buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias a la presidenta de Diputación y, como no podía ser, o pleno para darnos voz o que a plataforma SOB Sanidade Pública de Pontevedra, por extensión a plataforma SOB Sanidade Pública de Galicia. Decimos esto porque entendemos que aquí es un sitio donde tenemos que hablar porque estamos representados todos los pontevedreses y todas las pontevedresas. Entonces, lo que voy a hacer es léelo, porque como es un tema de un colectivo, de una asociación o de una plataforma que o que une a muchísimos colectivos de pacientes, de enfermos, de sindicatos, partidos políticos, colectivos, repito, de gente doente, entonces creo que debo léelo y no manifestarlo de mi voz, digamos, pura y sola. Entonces quería leer lo siguiente. Denunciamos o abandono de atención primaria. Sirva como ejemplo que en la mayoría de los centros de atención primaria los profesionales sufren una sobrecarga de trabajo tan brutal que os lleva a tener que atender a más de 50 personas en su jornada laboral. Este abandono de atención primaria también lleva consigo que, según la información que tenemos de pacientes y profesionales, un vecino o vecina agarde a lo menos 2 semanas y, cuando ten a atención del profesional, solo atende 4 minutos, según la normativa que así regula. También denunciamos o abandono de atención primaria, tal y como se puede observar en las constantes quejas de no reemplazar baixas, de no reemplazar vacaciones, y ya no digamos las jubilaciones, ni se tengan en cuenta. Sirva como ejemplo todas las movilizaciones por la perda de pediatras en los distintos concellos do rural en la provincia, y ya no digamos a desfachatez do peche do paritorio de Verín. E decimos desfachatez, pues es el propio presidente de la Xunta de Galicia quien da marcha atrás antes de volver para volver a abrir el paritorio. No se puede escudar al gobierno de la Xunta de Galicia que no hay profesionales para llamar a que di que existe lista o paro cero.
Claro, se marcharon todos para outros países. Que esperaban? Se marcharon porque aquí tiñan que acadar contratos de fin de semana, de 2-3 días, e os que estaban a xornada completa os liquidaban o venres para non pagar a Seguridade Social o sábado e o domingo. Tamén estamos aquí para denunciar e demandar a adecuación dos orzamentos da Consellería de Sanidade e o Sergas ás necesidades reais dos nosos centros de saúde e dotalos do persoal necesario para garantir unha atención accesible e de calidade. Tamén queremos exixir o cese da política de desmantelamento e peche dos servicios nos hospitais da nosa área, en especial os comarcais, deixando así ocos baleiros para que os tiburóns da sanidade privada teñan un gran nicho de negocio. Tamén solicitamos e requerimos de xeito inmediato reducir drásticamente as listas de espera e tempos de demora das consultas de atención especializada, cirurxía e procedimentos terapéuticos. Como non pode ser doutro xeito, requerimos a publicación inmediata das listas de espera ocultas e remate da manipulación das mesmas. Tamén exiximos a revisión dos concertos cos hospitais e clínicas privadas e eliminar aqueles que non sexan necesarios, tal e como sinala a Lei Xeral de Sanidade. Queremos que se remate coa política de privatizacións de recursos e de derivar pacientes ás clínicas privadas de xeito innecesario, o que falábamos antes, nicho de negocio. Queremos rematar coa política de precariedade laboral dos servicios de saúde, baseada en gran medida na explotación laboral. Non se contrata novo personal, se incrementa horario aos profesionais actuais. Isto é igual a peor atención ás veciñas e aos veciños que acceden aos servicios de sanidade pública. Por último, queremos que se palíe a carencia de recursos públicos sociosanitarios insuficientes, incluso poderíamos decir moi escasos, dadas as características de idade da nosa poboación. En definitiva, estamos aquí para pedir o apoio deste pleno e que se faga eco das nosas reivindicacións ante o goberno galego por ser o competente no relativo á saúde das galegas e dos galegos. Moitísimas gracias. Moitas gracias a vostedes, a Sanidade Pública. Eu, no nome do Goberno Provincial, quero facer un recoñecemento público a todas as traballadoras e traballadores que co seu pulo e asociándose están a defender o dereito máis importante que temos as persoas xunto á educación que á sanidade, que é a nosa sanidade, que é o mesmo que decir a calidade de vida da veciñanza. Non hai nada que teña máis valor que unha boa atención na sanidade pública, porque iso depende a saúde de todas e de todos. Así que nos queremos facerlle un recoñecemento a todas e todos vostedes, e dendemente un orgullo que haxa xente, profesionais da sanidade, que estén a levar a bandeira da defensa da sanidade pública, que, por certo, é un dereito fundamental establecido na Constitución española. Así que, de verdade, que moitas gracias e contan con noso apoio para as súas reclamacións e tamén para participar nas manifestacións que vostedes teñen convocadas. Moitas gracias. E pasamos xa, unha vez escoitado representantes de SOS Sanidade Pública, a orden do día do Pleno de Ordinario de 31 de xaneiro de 2020. Na parte resolutiva, no punto, perdón, o primeiro punto é a aprobación dos borradores das actas das anteriores sesións, a extraordinaria de 17 de decembro e a ordinaria de 27 de decembro e tamén a extraordinaria do 27 de decembro, ambas as tres de 2019. Hai algunha observación? Pois entendo que quedan aprobadas por unanimidade. Pasando agora sí, a parte resolutiva, no punto 2, adenda ao convenio marco de colaboración entre a Deputación de Pontevedra e os concellos da provincia cunha poboación inferior a 50.000
habitantes para a prestación do servicio de implantación, uso e soporte dunha solución de padrón municipal de habitantes. Hai algunha observación? Entendo que aprobamos por unanimidade. Queda aprobada por unanimidade. No punto 3, aprobación definitiva do expediente de expropiación da reposición de muro de contención na estrada provincial EP0018, Xeve a Miles Pedregueira, en Pontevedra. Aprobación definitiva da relación de bens e dereitos afectados. Ratificación da declaración de urxente ocupación dos bens e dereitos afectados pola execución do proxecto e resolución de alegacións. Hai algunha observación? Entendo que aprobamos por unanimidade. Queda aprobada por unanimidade. Xa no punto 4 da orden do día, moción do Grupo Provincial do Partido Popular para que simplemente o teletraballo na Deputación de Pontevedra. Señora Pardo, ten vostede a palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días a todos. Bueno, traemos hoy a debate a este pleno de la Diputación una moción que viene a ser una fuerte apuesta por la conciliación laboral, personal y familiar de los trabajadores de esta casa, la implantación del teletrabajo como un modo voluntario, una modalidad voluntaria de desempeñar el trabajo. Teletrabajo que concebimos como un instrumento, un mecanismo al servicio de la conciliación y de la igualdad. Esta modalidad conlleva la posibilidad de prestar el trabajo fuera de las dependencias provinciales. Supone la separación de lo que es la persona del lugar físico, centro de trabajo, facilitándole la vida y la motivación, y se ha acreditado en todos los distintos sitios en los que se ha aplicado que mejora el rendimiento de los trabajadores. No podemos obviar que cada vez son más los trabajadores que demandan la implantación del teletrabajo como un mecanismo al servicio de la conciliación tan necesaria y tan importante para poder dar virtualidad a la corresponsabilidad en materia familiar. La Diputación debiera apostar por esta conciliación, por esta forma de teletrabajo, y no puede permanecer en ningún caso impasible a los avances de la técnica y a las posibilidades que dichos avances nos dan para favorecer el trabajo y la conciliación laboral y familiar. No es la única Diputación que la ha aprobado, no es la única Diputación que la aprobaría, ya existe en otras, como la Diputación de Soria, la Diputación de Cáceres, la Diputación de Córdoba. Hay muchos ejemplos de lugares en los que se está llevando a cabo, también en la Xunta de Galicia, que ha sido pionera en esta materia. No solo es una demanda de los trabajadores, demanda que han hecho o que han requerido la totalidad de los sindicatos de esta casa. Así lo hicieron en las alegaciones presentadas a los presupuestos, UGT, Comisiones Obreras, todos los sindicatos reclamaban en nombre de los trabajadores la implantación del teletrabajo en la Diputación de Pontevedra. Por eso entendemos que no pueden en ningún caso permanecer impasibles ante este mecanismo que nos ofrecen las nuevas tecnologías y que mejora la conciliación laboral y familiar. No solo eso, es posible. Tiene un claro amparo legal, no solamente europeo en la Directiva Marco de la Conciliación, sino también en la Ley de Igualdad del 2007. También la tenemos con un claro amparo legal en la Ley del Empleado Público, del Empleo Público de Galicia, que recoge de manera expresa el teletrabajo y, además, cómo esta institución, como poder público que es, debe garantizar la igualdad entre los hombres y las mujeres y adoptar los mecanismos necesarios para dar virtualidad efectiva a la conciliación laboral, familiar y personal. Por eso, porque creemos en la necesidad de aplicar este teletrabajo, porque creemos en los beneficios que el mismo ofrece, no solamente facilita esa motivación de los empleados públicos, mejora la gestión, las condiciones de trabajo, les permite pasar más tiempo con su familia, reduce además los costes, reduce esas horas que se tardan en el traslado desde casa al trabajo y del trabajo a casa. Con ello, además, se reducirían las emisiones, contribuiríamos también a la mejora del medio ambiente a través de la adaptación del teletrabajo. Por eso,
Apostamos por este método, esta modalidad voluntaria de teletrabajo, porque creemos en la conciliación y por ello es por lo que solicitamos al Pleno la adopción del acuerdo que la Diputación de Pontevedra implemente la modalidad voluntaria de teletrabajo en los diferentes puestos, departamentos y servicios en los que sea posible, con el fin de avanzar en la conciliación laboral y familiar de los trabajadores de esta casa. Muchas gracias. Gracias, señora voceira. Señor Font, tenga palabra. Muchísimas gracias, presidenta. Buenos días a todas y a todos. Esta es la moción de las sorpresas, pero si ya era la de las sorpresas, con su intervención, señora Pardo, todavía más. En primer lugar, sorprende que un grupo político que es incapaz de presentar una alegación al presupuesto tenga que bucear en lo que presentan los sindicatos para traer aquí una moción. Es evidente que hay una falta de iniciativa política total y no saben lo que plantear aquí, porque, claro, copiar de lo que dicen los sindicatos es lo nunca visto y, desde luego, ya digo, sorprende. Pero luego sorprende, sobre todo, oírla repetir continuamente el término conciliación. No sé cuántas veces lo ha repetido. Señora Pardo, señoras y señores del Partido Popular, estamos en la corresponsabilidad, no en la conciliación. Las mujeres demandan corresponsabilidad, no ya conciliación, y tiene que ser toda la sociedad el que se lo facilite. Y desde luego sorprende que hablen ustedes de políticas de igualdad. Bueno, claro, cuando habla de la ley de igualdad, un partido político que recurrió al Tribunal Constitucional la ley de igualdad, la verdad es que ciertamente es sorprendente. Pero mire, ustedes están permanentemente hablando de violencia doméstica en vez de violencia machista. Ustedes están retirando subvenciones a entidades que trabajan en el mundo del feminismo. El señor Casado, con el veto parental, ya se descubre suficientemente. Y la persona que tiene a su derecha, el otro día, en una rueda de prensa, con insultos de tono machista, asentía totalmente. Esto también es violencia de género. Por lo tanto, cuando a nosotros nos hablan de igualdad, se nos ponen, señora Pardo, los ojos ciertamente como platos. Mire, no vamos a aceptar ninguna moción de ustedes sobre temas de igualdad, porque para nosotros es ciertamente una cuestión de principios. Y como decía, es la moción de las sorpresas. La siguiente sorpresa es cuando ustedes se adentran en el mundo del trabajador y en el mundo de la defensa de los trabajadores. Pero, Dios mío, si ustedes son los de la reforma laboral, si ustedes son los que se han querido cargar a los sindicatos, el señor Aznar y la señora Esperanza Aguirre, han dinamitado los convenios colectivos, han asumido el despido como forma de relación laboral y también nos vienen a hablar de derechos de los trabajadores. Bueno, ciertamente, tampoco vamos a aceptar nada de ustedes en materia laboral, porque también es ciertamente cuestión de principios. Pero claro, paso de las sorpresas a la preocupación. Si usted y su grupo no saben que en esta casa hay un plan de igualdad, de verdad es que es muy preocupante. Un plan de igualdad que ha sido aprobado en este pleno, señora Pardo. Un plan de igualdad que tiene como el eje corresponsabilidad. Término que le pido que sería conveniente que usted empezara a asumir. Pero es que hay un cronograma de desarrollo de este plan de igualdad. Es que hay un estudio previsto sobre el tema de la implantación del teletrabajo y, en concreto, está en la acción B10. Es un documento que ha pasado por aquí, que usted debería de conocer antes de plantear ninguna moción y que le voy a leer literalmente. Elaboración de un estudio sobre viabilidad de implantación de un programa piloto de modalidad de teletrabajo. Esto está en la Comisión de Igualdad. Es la Comisión de Igualdad y el área de recursos humanos quien tiene que pilotar esto. Ha habido una reunión reciente de la Comisión de Seguimiento del Plan de Igualdad en la que ya se ha planteado el inicio de este estudio. Entonces, parece ciertamente increíble por mucho que se ría el señor Marnotes. Yo de lo que me río es del poco rigor que tienen ustedes. Y mire, a mayores, el plan de igualdad que está aprobado aquí, porque ustedes anduvieron encizañando con la Inspección de Trabajo, que nos citase para el plan de igualdad que teníamos aquí. Otro tiro que le salió por la culata, porque el plan de igualdad de esta Diputación es hoy, para la Inspección de Trabajo, modelo.
y lo pone como modelo en todos los sitios. Por lo tanto, lo que usted pide, desde luego, plantea algo que ya tenemos acordado, pero ¿sabe lo que ocurre? Que nosotros, esto que usted plantea en abstracto, lo vamos a hacer con rigor. Lo vamos a hacer, además, algo muy importante, de la mano de los trabajadores, de esos a los que ustedes apelan y a los que nunca hicieron caso ni defendieron. Sigan copiando mociones, creo que esta, sinceramente, la deberían de retirar ante estas argumentaciones, ustedes copiando y nosotros trabajando por el bien común. Gracias, señor Fon. Señora Pardo, tenga usted la palabra. Sí. Muchas gracias, señora presidente. Mire, señor Fon, entiendo evidentemente que van a votar en contra. Sí, su anuncio de voto en contra no es un muro al Partido Popular. Su anuncio de voto en contra es en contra a la conciliación y a la corresponsabilidad. Eso es su anuncio de voto en contra. Porque para ustedes la conciliación y la igualdad sí tiene siglas, color y partido político, cosa que no debería existir. En la conciliación y la igualdad no debe de haber color político, pero ustedes día a día en esta diputación lo están demostrando. Empezamos con el voto telemático. No. ¿Por qué? Porque viene del Partido Popular. Continuamos con el teletrabajo. No. ¿Por qué? Porque viene del Partido Popular. La doble moral de la izquierda, sinceramente, ya no convence a absolutamente nadie. O están en la conciliación o no están. Y en el pleno de hoy demuestran que no están, que no están. Plan de igualdad, claro que sí, lo conozco, lo tengo aquí, lo he estudiado y lo he visto, folio a folio. 2017 fue cuando ustedes dijeron que iban a hacer ese estudio. Enero del 2020 estamos. ¿Dónde está el estudio? ¿A cuántos trabajadores va a afectar? ¿En qué departamentos los van a aplicar? ¿En qué modalidad la van a hacer? Horas. ¿Dónde está ese estudio? No está, no mientan. No está. No están con la conciliación. Y lo demuestran día a día votando en contra de nuestras mociones. Sí, les importa el color político. Qué pena, la verdad. Qué tristeza. Pensé que votarían a favor porque ustedes mismos los plantearon en el plan de igualdad. Y ahora no sé. Ah, claro, muy bien, señora Isaura, efectivamente. Pero como el Partido Popular es quien lo propone, entonces decimos no. Sí les importa el color político. Y a los hechos disculpe, me remito. Discúlpeme un momento. Señora, discúlpeme un momento, le voy a dar los segundos que le voy a robar. No se preocupe. Señora Belairas, aquí usa la palabra quien está en el uso de la palabra. Por lo tanto, le ruego que no interrumpan. Y lo digo muy en serio, ¿eh? Tiene usted la palabra de nuevo. Muchas gracias, presidenta. Voy a terminar ya porque la verdad me han dejado atónita y anonadada, sinceramente. Es más, teletrabajo que han implantado también en el Concello de Vigo. Hoy van a votar ustedes en contra y en el Concello de Vigo aquí tenemos el proyecto piloto. De verdad, ¿eh? Qué doble moral, qué vergüenza y qué injusto me parece para los trabajadores de esta casa que por venir esta propuesta del Partido Popular ustedes vayan a decir que no. Y a nosotros no nos den ningún tipo de lecciones de igualdad ni de feminismo. Y le voy a decir por qué no. Primero, conozco la corresponsabilidad, la estudio y trabajo con ella y la ejerzo todos los días de mi vida. Y en segundo lugar, le voy a decir más. Desde el año 82 hasta, si no me confundo, el año 1995 tuvimos un gobierno socialista y tuvo que llevar el gobierno del Partido Popular a España para tener por primera vez una mujer presidenta del Congreso de los Diputados, para tener por primera vez una mujer presidenta del Senado. Y así podría seguir. Así que una pena para los trabajadores de esta casa, con los que, por cierto, nos hemos reunido con todos los sindicatos, ustedes hoy les vayan a decir no y dar un portazo. Gracias. Señor Mosquera, ten a palabra. Gracias, señor presidente. Buenos días a todos y a todas. Está pasando, non pensaba intervir, pero está pasando pola cabeza isto de un típico liada, así para misturar entre inglés e galego, non? A ver, unha das normas de prudencia da oposición debe ser non meterse nunca na organización, porque vai ter unha visión tremendamente sesgada. É máis fácil que se metan un patacal.
porque cada un ten a súa versión e a organización, pois xa bastante disgustos ten, e a responsabilidade do goberno que ten que asumir e levala adiante. E a oposición, normalmente, repito por experiencia, cando se mete en isto, normalmente sale trasquilada. Que quero dicir con isto? Parece que coñen unha liña aí de traer aquí, que si facer, non sei que, pero si xa estamos facendo. En todo caso, podían rogos e preguntas dicir, son ustedes un pouco lentos facendo o que están facendo. Porque é o resumo de todo isto. É o resumo. Vale? Pois sí, asumímolo, podía estar máis avanzado, pero xa está decidido. Co cual, que quere? Que decidamos agora aquí o que xa está decidido en función de que ustedes o traen ou non o traen, ou que sella. E ustedes traeno para que? Para lavar a imaxen esa que teñen de andar con Vox e non sei que. Porque non sei por que o traen, cando xa saben que está decidido. Exactamente é unha cuestión de xestión ordinaria. Oiga, ustedes están un pouco lentos nesto, aplíquenlo, vale? Bien, pero vamos, temos que decidir o que está decidido. Porque ustedes o traen cando decide. Mire, normalmente isto non resulta nada ben. Entón, vámonos polos cerros de Úbeda, por elevación, disparamos por elevación, entón están ustedes en contra da igualdade, non sei que van, grandes elocuencias que non teñen nada que ver. A realidad, está decidido, sí, está acordado, sí, está votado a andar, igual non con toda a celeridade que nos gustaría. Vale, asumimos esa crítica, se quere, e acabouse. O resto é palabrería, non sei con que sentido. Seguramente, de tapar que estes famosos disgustos que lle dá a súa asociación con Vox, porque dos demais non hai que non entenda. Moitas gracias. Gracias, señor Mosquera. Señor Fon. Señora Pardo, el que se queda atónito soy yo. No, es que no estamos a favor de la conciliación. Ya se lo dije. Estamos a favor de la corresponsabilidad. El plan de igualdad que tiene esta Diputación, su eje, como le decía anteriormente, está en la corresponsabilidad. Y ese es un concepto que ustedes no entienden. Y mire, yo no le doy lecciones de igualdad. Lo que le hablo es de los hechos. Y los hechos en materia de igualdad, desde que se instauró la democracia en España, corresponden al Partido Socialista. Y ustedes han estado permanentemente en contra. Ustedes han ido al Tribunal Constitucional por la ley de divorcio, por la ley del aborto, por la ley de parejas del mismo sexo y por la ley de igualdad. Y parece mentira que usted sea hoy diputada y se siente en los bancos en los que se sentaban sus antiguos compañeros, diputadas y diputadas, cuando en esta institución, en 36 años, no había políticas en materia de igualdad, señora Pardo. La igualdad entró en este palacio en julio del 2015 y es bandera de este Gobierno. Y efectivamente que vamos a seguir con esa bandera. Por lo tanto, claro que no aceptamos ninguna lección en materia de igualdad. Claro que no aceptamos lo que ustedes proponen falsa e hipócritamente en materia de igualdad, amparándose en los derechos de los trabajadores. Pero si es con los que estamos trabajando. ¿De quién se compone la Comisión de Igualdad? ¿Con quién estamos trabajando? ¿Con quién estamos desarrollando ese plan que, insisto, es modelo para la inspección de trabajo hoy y que tiene sus pautas a seguir? ¿Con quién estamos trabajando, si no? Con los trabajadores de esta casa. Pero ¿sabe lo que ocurre? Que los trabajadores de esta casa saben quién apuesta por la corresponsabilidad. Y sabe que los que apuestan por la corresponsabilidad real y efectiva y para hacer un plan de igualdad con rigor somos nosotros, no ustedes. Porque ustedes no han planteado políticas de igualdad nunca, pero nunca es nunca. Y, por lo tanto, nosotros vamos a seguir en esa línea. Y es verdad que, por cuestión de principios, cuando ustedes no han defendido nunca a los trabajadores, cuando hoy vivimos una situación de abaratamiento de despidos, cuando hoy hay una parte de la población española que son trabajadores que son más pobres de antes que entraran ustedes en el Gobierno y de la reforma laboral del señor Rajoy, y nos vienen a contar ahora grandes generalidades sobre el tema del teletrabajo. El teletrabajo llegará a esta casa, a esta Diputación y a los trabajadores porque lo inició este Gobierno, porque estamos trabajando, porque hemos aprobado un plan de igualdad aquí y, ya le digo, de la mano de los trabajadores efectivamente lo vamos a hacer. Mire, tienen demasiada hipocresía y hay que desmontársela. Y lo que es evidente es que ustedes, a diario, practican un discurso de extrema derecha que a veces hasta blanquea el discurso de Vox. Y en intervenciones como la de hoy y en planteamientos como el que hacen hoy, se comprueba perfectamente.
Señora Pardo, ten. Sí. Mire, ¿qué quiere que le diga? Atónita me quedo yo, como cada vez que traemos mociones de este tipo aquí. Y atónita me quedo porque usted dice que parecemos de extrema derecha cuando son ustedes los que van a votar en contra de la conciliación. Deje de decir tonterías, por favor. Lo que sí que le tengo que decir es que no se agarren al plan de igualdad, un plan de igualdad que redactaron en el 2017, que aprobaron en el 2018 en enero y que establecía un plazo máximo de 2 años para estudiar la viabilidad del teletrabajo. No está implantado, no mientan. No mientan porque no está implantado. Debieran de votar a favor, debieran de ir de la mano, pero hoy, más que nunca, han dejado bien claro que sí, para ustedes, hay color político. Dicen no a la conciliación y dicen no a la igualdad cuando viene de estas filas del Partido Popular. Sinceramente, qué tristeza. Y vuelvo a repetirles, ustedes con esto no levantan un muro al Partido Popular. No, señores, no. Lo levantan a la conciliación y a la igualdad. Y les digo más, esta moción contaba con el apoyo en su presentación de los sindicatos porque nos hemos reunido con los trabajadores, porque ustedes no adelantan, no dan pasos en aras a la conciliación. Espero que recapaciten y voten a favor, porque si no realmente han destapado quiénes son ustedes en materia de conciliación. Muchas gracias. Prometido que non iba a intervir porque o tiña prometido, sobre todo despois das descalificacións do Partido Popular que lles deberían obrigar a pedirme disculpas. Pero claro, en cuestións de igualdade, de defensa dos dereitos das mulleres, eu non permito ninguna broma, ninguna broma, porque é unha prioridade de este goberno, como todo moi ben sabe. Por certo, tanto é así que a Xunta de Galicia nos copia todas as nosas iniciativas, cousa que a mí me satisface, porque fan algo pola igualdade. Pero mire, vostede misma entra en unha contradicción brutal, porque dá vostede os datos, dice. No plan de igualdade, dice que se aprobará o teletraballo en un prazo de 2 anos. Ben, e diz vostede, un estudio, e di vostede, aprobouse no 2018, eu non sei se vostede sabe contar, pero eu hasta 2019-20, 2 anos, finaliza neste ano 2020, no 2020, ese acordo que hai no plan de igualdade para elaborar o estudio de teletraballo, que, por certo, se aprobou na última comisión, señora Pardo, de verdad, eu creo que vostedes deberían enterarse un pouco. En decembro deste ano, finaliza o plazo dado no plan de igualdade para o estudio. Pero non somente ese, señora Pardo, sino que non somos ente rigurosos. Sabe que pasa? Mire, na Xunta casi ninguén se apuntou ao teletraballo. Na Deputación de Lugo, tampouco, tampouco. Nas outras deputacións, tampouco, porque es que achamámonos para preguntarlle como estaba funcionando. Por eso, nesta deputación, entendimos que había que facer un estudio riguroso, riguroso, para ver que xente estaría interesada, en que postos de traballo sería posible, e polo tanto, que se vai instaurar o teletraballo é unha decisión tomada no ano 2018, chegan vostedes tarde e, polo tanto, se fará o plan no plazo que corresponde, aprobado xa na última comisión. E miren, perdóneme, vostede non fala nos nomes dos sindicatos. En todo caso, igual fala en nome de algún amigo seu, pero non dos sindicatos. Eso xa o digo eu. Así que o plan de igualdade establece ese estudio sobre o teletraballo, está aprobado na última comisión, se vai a desenvolver, cando se desenvolva e teña datos rigurosos sobre estas cuestións, o levaremos a cabo. E, por certo, os debates os pecha a presidenta da Deputación. Polo tanto, someto a votación esta moción presentada polo Partido Popular. Votos a favor. Votos en contra, queda rexeitada por 16 votos en contra e 11 a favor. Seguimos coa orde do día.
Punto 5. Moción do Grupo Provincial do Partido Popular para incluir aos concellos da provincia no Pontegal 2020. Ten a palabra o voceiro do Grupo Popular. Bo día a todos. Gracias, presidenta. Bueno, pois, hoxe traemos aquí a moción para pedir ao Goberno da Diputación de Pontevedra que rectifique nunha toma de decisión, entendemos que máis que equivocada, onde exclúe nas bases do Pontegal 2020 os concellos que conforman a provincia de Pontevedra. Entendemos que, bueno, unha vez pasadas as eleccións, tomaron a decisión de que había que facer recortes e o primeiro recorte o fan cos concellos. Non conseguimos entender como poden durante cinco anos, é dicir, nos últimos cuatro anos, dende 2015, manter unha colaboración dentro do Pontegal cos concellos, tratando de, según vostedes e según poñía o seu propio obxectivo dentro destas bases, decían que a Deputación de Pontevedra, a través do Servicio de Cultura e Lingua, no seu afán de impulsar e fomentar a cultura popular en lingua galega nas múltiples e variadas expresións artísticas, en colaboración cos concellos, as agrupacións, as entidades e as asociacións culturais, pon en marcha o Pontegal 2019. Pois ben, non sabemos que pasou, pero en cuestión de meses cambian vostedes totalmente de criterio, sendo os mesmos partidos políticos os que están gobernando, partidos de esquerdas, e que supostamente, según decía no seu saúda a presidenta da Deputación, a Deputación de Pontevedra traballa cada día para impulsar o desenvolvemento da provincia de forma igualitaria e transparente, algo que dubidamos, sempre da man da veciñanza, en estreita colaboración, din vostedes, en estreita colaboración cos 61 concellos que a compoñen. Pois ben, nesa estreita colaboración, o primeiro que fan vostedes é expulsar do Pontegal os concellos da provincia. Iso primeiro que fan, a primeira acción, unha vez pasadas as eleccións municipais e que voltan vostedes a ser goberno na Deputación, é eliminar as presencias dos concellos no Pontegal. Pois ben, non só iso, senón que falaba o señor Fon da hipocresía do Partido Popular, non é a hipocresía e a demagoxia do Partido Socialista. Falan de impulsar e fomentar a cultura popular, popular en lingua galega, e outra das cuestións que vostedes fan nesas novas bases é recortar a posibilidade de que moitos colectivos sen ánimo de lucro poidan facerse con actuacións de colectivos e artistas non profesionais que tiñan neste Pontegal unha posibilidade de crecer, de seguir formándose e de seguir sendo coñecidos en toda a provincia. Así é como fan a política de esquerdas nesta Deputación, pouco transparente, completamente dictatorial e sempre cortando os dereitos dos colectivos. E por que digo cortando? Porque antes non había un máximo de actuacións por parte dos grupos. Agora sí, un máximo de 12 actuacións son as que poden facer. Antes tiñamos unhas limitacións concretas respecto ás actividades que se podían solicitar por parte das comisións, das asociacións culturais e de todos os colectivos. Agora, todavía máis recortes. Únicamente se pode pedir un evento, por un evento, unha actuación. Como máximo, 6, máis recortes. Así como funcionan vostedes, están mostrando a súa cara verdadeira de como van a funcionar nestes próximos 4 anos. Queren apagar a voz dos colectivos, a voz dos concellos que non lles gustan, e por iso estas bases do Pontegal 2020 creemos que deben ser revisadas, creemos que deben de volver a incluirse os concellos de toda a provincia e por iso pedimos que apoyen esta moción. Gracias, señora concelleira. Ten a palabra o señor Mosquera. Gracias, señora presidenta. Vamos a ver. Este plan, que antes estaba plan de actuacións concertadas, foi creado hai xa anos e tamén hai anos que está dando problemas.
dando bastantes problemas. O acórdomos sucesivos diputados de cultura, diputadas, que non hubo ningún que non se plantexara reformulalo e incluso suprimilo. Xa a desesperada. Por que? Porque é un plan dunha dificultad de xestión enorme, porque para subvención de 300, 400, 500, 1000 euros, perseguir as prácticas fraudulentas é francamente difícil, é máis costoso que a propia subvención. Vale? Aquí houve épocas, por exemplo, que había xente que accedía hasta actuacións para primeiras comunións, ou ampas, ou grupos que se poden de acordo entre eles, entonces pídense uns a outros, entonces teñen 50 actuacións e outros non teñen ningún. Podo dicir toda unha serie de prácticas históricas. E sempre hubo bastantes dificultades para xestionar, como é lógico, dar miles, posiblemente, miles de subvencións pequenas e que non se, que se controle despois o funcionamento, pois, de feito, pasou que intervención, cando se puxo dura a controlar un pouco as actuacións, parte delas non cobraron e hubo que devolvelas, verdad? Todo en cobrar a subvención co problema que supón. Vale. Entón, que este é un plan que ten esa dificultade, pois está aí, está a historia e sempre tuvo eses problemas. Bueno, pois detectaronse unha serie de problemas e querese facer un axuste. A menos que ustedes avalen, por exemplo, número de actuacións. Usted sabe que había concellos ou tipos de bandas ou de grupos musicais que se puían de acordo entre eles e xa tiñan un circuito para facer todas as actuacións e copaban e non deixaban que entraran outros. Por exemplo, pois isto está pasando. Isto está pasando. E non no mandato pasado, no anterior, etc. Vale. Entón, hai que pegarle un axuste. Bueno, por iso cambiaron as bases. E aparte, darlle aos concellos unha subvención de 300 euros por unha actuación de non sei que, hombre, non parece razonable cando que menos leva, non, o mondario balneario 200 e pico mil e os outros medio millón, un millón, o sea que non parece razonable. Por iso se fixo. Vamos a ver se funciona mellor. En todo caso, exíxenos como goberno que fagamos as cousas ben, pero non cando a queremos corregir os defectos e dicir que facemos mal, o sea, volver aos defectos anteriores. Claro. É porque se pon unha actuación, é que aquí había xente especialista en montar algún tipo de evento en que todas eran con todo Pontegal. Fantástico. Traeu 4 actuacións, 5, 7, según como sepa pedir o papel, pois igual hai que cortalo, porque se non está nas bases, pois entramos un lío. Iso é todo o que hai, non hai nada máis, non hai absolutamente nada máis. Non quero reproducir aquí o que teño escoitado, como era aquel que foi alcalde de Redondela, non? Que foi diputado de Cultura, o Martínez Herrera, todos. Estes problemas existeu sempre. Por que? Porque estamos na sociedade que estamos, e un inventa, todo mundo inventa a necesidade. Entón, ao final, pervirte as bases, e faise unha avaliación, e non estaban funcionando como nos gustaría a todos, e creo que a ustedes tamén lle debía gustar que funcionara. Exactamente por eso. Non hai outro motivo. Nin recorte, nin corte. Creo que ten máis cartos que o ano pasado. Por lo tanto, recorte nada. Mais ben ao contrario. Inventa un discurso aquí terrorífico para unha cosa tan elemental como esa. Que había certas disfuncións. Que había que corregir. Que se corregirían con estas bases. Vamos a ver. Se cada pono que ven aí, que volvedes a cambiar. Si se detectan esas disfuncións, ese acaparar por parte duns, porque saben o truco e non sei canto. Non hai máis. Non busquen máis, porque non hai. Non hai. Moitas gracias. Gracias, señor Mosquera. Señor Font, ten a palabra. Gracias, presidenta, outra vez. Señora Mohedo, oír al Partido Popular hablar de transparencia e oírle hablar de recorte de derechos ciertamente sorprende. Pero mire, vamos a hacer pedagogía sobre el tema de Pontegal. Primera cuestión. ¿Fue este gobierno el que reguló de forma legal todo lo relacionado con Pontegal? Porque, no sé si se acuerdan, pero antes aquí había un plan. Era un plan cultural de Dazo de Louzán. Tiene cierta concuerda, pero no tiene ninguna gracia. Pero ahora sí, plan cultural de Dazo de Louzán. Por lo tanto, con ese plan, el gobierno del Partido Popular hacía política. Favorecía
a sus adeptos. Y nosotros lo que hemos hecho con este Plan Pontegal es regular este programa y es verdad que hemos convertido a las asociaciones en el instrumento para que tengan un mecanismo para desarrollar todas esas actividades relacionadas con la cultura. Por lo tanto, de verdad, señora Mohedo, nada que ver lo que había anteriormente con lo que hay ahora. Por eso digo que me sorprende que usted hable de transparencia cuando aquí lo que funcionaba única y exclusivamente era el dedazo. Pero es que hay que aclarar que nosotros, en este año 2020, vamos a seguir profundizando en que este plan cumpla el verdadero objetivo. Y ya se lo afirmo categóricamente, señora Mohedo, este plan no es para financiar a los concellos. No se expulsa ningún concello, porque los concellos no deben de estar aquí. El Plan Concellos, como debería de saber usted bien, tiene una línea 2 para actividades culturales, entre otros, que permite al alcalde de Cerdedo Cotobade hacer un homenaje a Antón Fraguas. Fíjese si es importante lo que hay dentro del Plan Concellos. Por lo tanto, sí que es verdad que las asociaciones son el eje de este plan de Pontegal. Y nosotros ahí sí que vamos a cumplir con los objetivos. Lo que pasa es que la pregunta es muy sencilla. ¿Pueden los concellos ayudar a las asociaciones a pedir este tipo de ayudas en el Pontegal? Claro que sí. Y nosotros animamos, aquí hay alcaldes, alcaldesas, que pueden hacer ese cometido. También es cierto que las asociaciones cuentan con nosotros, con la Administración Provincial, ciertamente para ayudarles, porque es que, además, las bases son ciertamente sencillas y se pueden solicitar. Pero mire, a cuestiones concretas, porque ya le digo que esto de oírles a ustedes hablar de recortes ciertamente me sorprende, entre hablar de recortes gratuitamente y de racionalización hay mucha diferencia. Entonces, parece que se recorta, parece que tal. No, mire, el concepto es regular en condiciones para que la igualdad de oportunidades sea el eje central de esta convocatoria. Pregunta si se le recorta. Bueno, pregunta no, afirma. Si se le recorta a los grupos el número de actuaciones. No, señora Mohedo, se limita simplemente a 12 el número máximo de actuaciones para garantizar una mayor distribución, para garantizar el concepto de igualdad. Pero es que, además, los datos desproporcionan y deslegitiman lo que usted está diciendo, y yo se lo voy a decir. En el Pontegal de 2019 se inscribieron 1.370 grupos, 1.370, y solo 31 han realizado más de 12 actuaciones. Por lo tanto, no es una situación que se esté dando, no estamos matando a un ejército, sino que simplemente estamos regularizando y creo que cada uno de nosotros debería estar de acuerdo en que es bueno que todos tengan un número determinado. Si se limitan el número de peticiones a las entidades sociales, también aquí nosotros lo que queremos es garantizar un reparto más equitativo. Y cuando se habla del tema de 6, las asociaciones que superan el número de 6 solo son 7 en la provincia. Por lo tanto, fíjese usted qué dos datos le estoy dando. El que regularizamos, el que racionalizamos y estamos distribuyendo de una mejor manera, que es la base de todo este plan de Pontegal, y por lo tanto no hay grandes entidades afectadas, sino que precisamente esas disfunciones que se están generando son las que corregimos. Por lo tanto, este es un plan que convierte a las asociaciones en los protagonistas, que con las medidas que hemos ido implantando tiene una mayor igualdad, pero igualdad y garantía para las asociaciones, y que si lo que quieren es desviar a los concellos para que sean los protagonistas de esto, ya les digo que no, porque está el Plan Concellos. Finalizó su tiempo, señor Fon. Señora Mohedo. Espere, que le tengo que dar. Tengo usted la palabra. Gracias. Mire, señor Mosquera, se nota que están muy acomodados o sillón. Entonces, ahora, cuando algo es un problema, os suprimimos. Cando algo é un problema, suprimimos. Vostede acaba de decir, estivemos vendo incluso de suprimilo, non tardarán en facelo.
Non tardarán en facelo, non temos ninguna dúbida, ninguna dúbida. Un goberno de esquerdas que me gustaría saber cantas veces se xuntaron vostedes co 61 concellos e con os colectivos que formaron parte destes Pontegal nos últimos anos para comunicarlles estes cambios tan contundentes que vostedes fixeron nas bases, con cantos. Cantos, ningún. Vostedes non se reúnen absolutamente con ninguén. Con ninguén. Vostedes, se os só dicen, son un goberno da Diputación dictatorial e sectario, completamente. Pero completamente, ademais, non lles importa o que opinan os concellos, non lles importa o que opinan os colectivos. E logo é que o que... Dende logo é completamente incoherente co que di a presidenta no seu saúda, que fala de forma igualitaria e transparente. Sempre da man da veciñanza en estreita colaboración co 61 concellos. Dígame, señor Fon, con cantos concellos dos 61 se xuntaron vostedes para comunicarlles que os expulsaban do Pontegal 2020. Con cantos. Díganme vostedes, con cantos colectivos se reuniron, señor Mosquera, para preguntarles que lles parecía, vostedes que son tan transparentes e tan de falar ca cidadanía como goberno de esquerdas, con cantos. Con ningún. É que con ningún. Esa é a súa realidade. Que vostedes venden na súa web e cara a galería que son super transparentes e super accesibles e logo teñen as fiestras e as portas pechadas. Pero non só aquí, tamén os concellos. Falaba o señor Fon de que os concellos poden axudar os colectivos a cumplimentar, por suposto, pero non o fai o goberno en Redondela, o fai o Grupo Municipal do Partido Popular, que o saiba. Non o fai o goberno, porque en Redondela as portas están abertas, pero non hai ninguén dentro. Entón, vimos aquí a falar demagóxicamente sobre que facían trampas, que non sei que, que si uns, que si outros. Pois o que teñen que facer é fiscalizar. E se hai algo que non funciona, melloralo, pero home, non empeoralo suprimindo. E que me diga o señor Fon que non, que é que con isto ganan todos os colectivos. Pois non, vai a ser que non, porque vostedes lles están reducindo, recortando e suprimindo actuacións. E os concellos xa non poden participar, co cal, bueno, pois venden unha historia que dende logo non funciona, señor Fon. Rematou o seu tempo, miña nai querida. Señor Mosquera, ten a palabra. Sí, está entrando a dúda de se felicitar a deputada porque non falou nada do asunto. Dedicou a soltar un discurso sobre tal absolutamente contradictorio e incluso terxiversado. Eu citei, señor Martínez Herrera, vicepresidente de Diputación, dixo incluso públicamente, hai 21 anos, que este plan posiblemente estuvera naquel momento, tal como estaba esgotado, igual planteado de suprimilo. Non o puxe na miña boca, pero é que resulta de que a señora diputada, que evidentemente demostra que non ten un coñecemento medianamente regular, xa non digo bodo, do asunto, pois non conoce os antecedentes, entón se inventa. Mire, aquí, por exemplo, houve un momento, Partido Popular, en que colleu e a práctica que empezou a haber en todos os colexios de que cada festa que había de inicio de curso, do 17 de maio, do día de non sei que, o día de non sei canto, pois coller e pedir no Pontegal. Consecuencia, inxesionável. E suprimeu-no, proibeu que as ampas e os colexios o pidiren. E non montamos ningún alboroto, porque fomos conscientes de que era inxesionable. Imagínense, 400 colexios pedindo 3 ou 4 festivales cada un. Inxesionável. Bueno, pois, que quere? E agora, repito, estuve dicindo unha serie de prácticas que estaban sucedendo e que as bases non as cortaban como estaban. E por iso se modificaron as bases. Que quere que poña nomes e apelidos de prácticas perversas de algún tipo de asociacións ou algún tipo de concellos? Creo que non é o lugar. Creo que non é o lugar onde hai ningún sentido. Entón, vamos a modificar as bases. Modificaronse xa, están en vigor. Aparte o que piden é imposible, non podíamos cambiálas. O sea, menudo follón. O sea, non teria ningún sentido. Pero bueno, como sempre, monta unha liada sobre algo por unha vía que non ten solución. Fagan ustedes aportacións para a base do próximo ano. Ora, hai que tomar decisións, e tomámolas. Creo que as tomamos, que a mellor intención do mundo levamos
tempo pensando, conocendo, procurando corregir as, vamos, as deficiencias que había, e salen estas bases que non funcionan perfectas, vamos a velas, e se hai algo que corregir, corrixíanse outra vez, non estamos abertos, igual porque estamos na poltrona, porque tamén dixo unha sarta delas realmente, cambiamos as cousas, estamos apoltronados, a ver, cando a poltrona non cambias, bueno, é igual, o discurso foi brillante, como para aplaudir, pero a realidade é esa, non hai máis, e isto sufreu collo histórico, isto creouse na época de Cuíña, presidente, vale? Era para fomentar un tipo de actividade. Se foi derivando, corrixeuse as bases, foi derivando, corrixeuse. Debe ser a décima corrección que é unha corda que se fixeron as bases do Pontegal. Nunca houve ningún grigai hasta que chegan ustedes, se fai este goberno ao cambio, entonces é a desgracia do mundo. Sorprendente, sorprendente. Felicitos. Gracias, señor Mosquera. Señor Font, ten a palabra. Señora Mueido, es una frase que no me gusta nada. Pero es que de verdad no se enteran ustedes de nada. Es que en la anterior moción ya ha ocurrido. Y parece lamentable que esté usted hablando de que no nos reunimos como gobierno con los alcaldes ni les hemos explicado cuando en el mes de agosto, creo recordar que era el día 6 de agosto, la presidenta y el vicepresidente se reunieron con todos los alcaldes y alcaldesas y se les transmitió que se iban a mejorar no esta, sino todas las bases en aras de racionalizar y en aras de responder mejor a lo que se necesita. Por lo tanto, es que no entiendo. Y claro, yo de verdad le recomiendo que vea la página web usted todos los días y que sepa cuál es la actividad de este Gobierno. Como soy el que menos diplomas va a repartir y va a entregar mis compañeros y compañeras que están aquí, si usted hace un seguimiento mínimo, decir que no nos reunimos con ninguna asociación ni con ningún colectivo, bueno, es el colmo, de verdad, de lo que se puede escuchar. Pero mire, independientemente de todo esto, contestarle con datos. Es que yo le voy a contestar con datos. Es que en ese plan cultural de Dazo de Louzán, del que hablaba anteriormente, había concellos que en ese plan cultural de Dazo de Louzán no tenían ninguna subvención de esta diputación. Y le voy a dar, fíjese, Bueu, Caldas, Catoira, Fornelos, Aguarda, Pollo, Silleda y Vilaboa. ¿Sabe cuál es el denominador común de estos concellos que nunca recibieron absolutamente nada? Que tenían un gobierno progresista. Hoy, con el Pontegal, que significa la legalidad, solo un concello, Dozón, porque no pidió, no ha tenido. Por lo tanto, claro, hacer un paralelismo y querer comparar lo que era un plan solo para los amigos y excluir a gobiernos legítimos con lo que son unas bases que coloca a todas las asociaciones en un plano de igualdad, hombre, señora Mueido, esto ciertamente no es serio. Fíjese en aquel plan cultural de Dazo de Louzán 2014, el último año que ustedes gobernaron, excluyendo Vigo y Pontevedra. ¿Sabe cuál es el concello que más subvenciones tuvo con ese plan cultural? El de Cangas. ¿Sabe cuáles son los siguientes? ¿Cuál fueron los siguientes? Vilanova de Arousa, Valga y Ribadumia. Hombre, concellos que están entre 5.000 y 10.000 habitantes, que tengan 75 actuaciones, 23.000 euros cuando los hay con cero, que tengan 90 actuaciones, ciertamente es sorprendente. ¿Y qué ocurría? Que, por ejemplo, su portavoz, el señor Cubela, ya en aquel momento era alcalde. Nadie de ustedes protestó en nombre del Partido Popular de que había exclusión a concellos y de que se les marginaba. Y ahora hablan de exclusión y expulsión. Pues Pontegal es la garantía para las asociaciones. Gracias, señor Fon. Ten dos minutos para pechar o debate, señora Mueido. Gracias, presidenta. Señor Fon, esqueceuse de Redondela. No 2014 gobernaba Louzán e gobernaba en Redondela Javier Bas. E creo que non era dos que máis actuacións tiña do Pontegal. É que o que pasa que vostede retorce, e como retorce, dá mensaxes sesgados que nada teñen que ver coa realidade. Mire, señor Mosquera, e señor Fon, se hai algo que me molesta, é que digan que cando eu falo non teño coñecemento do que estou falando. Se non lles gusta, pois é o que teñen que aguantar a miña exposición. Dende logo que sí que sei do tema. O que pasa é que non lles gusta que se lles diga que vostedes a súa forma de resolver un problema é suprimilo.
Esa é a súa forma. Non estudian, non traballan sobre él, non buscan solucións. E me dio o señor Fon que... ¿Cuál es la actividad de este gobierno? Ves, muchísima. Repartir diplomas e fotocol, según vostede. O acaba de decir, repartir diplomas, moitísimos diplomas. O me xiso e traballar pola provincia, disculpe, ¿eh? Pero mire, gustaríame que si vostede vai algunha vez a repartir diplomas, lle pregunte aos colectivos que lle parecen determinados cursos, ¿eh? Porque cando se achegan algunha diputada ou diputado non lles gusta escoitar as críticas. Insisto, exclusión dos concellos, nin do PP, nin do PSOE. Preguntoulle vostede aos alcaldes do PSOE se lles gusta que os excluíran do Pontegal 2020. Probablemente lle dirán que non lles gusta, que non queren esa exclusión, que vostedes, insisto, por certo, decían goberno progresista, non, goberno de esquerdas, nada que ver co progresismo, señores, nada que ver, dictatoriales, total e absolutamente, non consultan absolutamente nada, non buscan de mellorar, de participación, finalizou nada. O seu tempo. Sometemos a votación esta moción do Partido Popular. Votos a favor, votos en contra, queda rexeitada por 16 votos en contra e 11 a favor. No punto 6, asuntos fora do día, non hai. Na parte de información e control, no punto 7, dar conta do informe de intervención do período medio de pago a proveedores correspondente ao mes de decembro de 2019. Algúnha observación? Queda dada conta. No punto 8, dar conta do informe de intervención relativo ao cumprimento durante o cuarto trimestre do 19 dos prazos de pago de obrigas en relación co disposto na Lei 3/2004 de 29 de decembro, pola que se establece medidas de loita contra a morosidade nas operacións comerciais. Algúnha observación? Queda enterado o pleno. No punto 9, dar conta das resolucións presidenciais. Algúnha observación? Queda enterado o pleno. No punto 10, rogos e preguntas. Non teñen presentado o Partido Popular un rogo por escrito, o que nos pide que contestemos por escrito, e o contestaremos de forma inmediata. ¿Hay algún outro rogo ou pregunta? Sí. Digo, si o rogo a que se refire o do fútbol femenino, quería facer a exposición, claro. Como vostedes sabe, os rogos non teñen exposición. Usted o presentou por... Exposición non, facer o rogo. Como vostedes sabe, usted o presentou por escrito. Non me deixa, si non, non me deixa falar. Está presentado por escrito. Vale, sabe xo que... E lle contestaremos por escrito como vostedes solicita. Sabe xo que o registro funciona moi áxil en determinados momentos, porque, oye, 20 minutos antes en xeo ten vostedes encima da mesa. Sí, somos moi eficaces, ten vostedes razón. Ojalá, Ogallá... Hai algún outro rogo ou pregunta? Ogallá, que todo que se presente sea... Hai algún outro rogo ou pregunta? Dígame, señor Marnot. Dúas preguntas. Sí. A primeira pregunta é cal é o custe total do acondicionamento, traslado e inauguración da nova sede da Deputación en Vigo no antigo Centro de Arte Fotográfica. Canto persoal e de que departamentos da Deputación vai a prestar servizos na nova sede? Eu contestaremos todo por escrito, pero xa lle adianto que exactamente igual que a sede actual, por certo, esta non van a estar conectada con a sede do Partido Popular en Vigo como estaba anterior cando vostedes gobernaban. Matado o pleno, levántase a sesión.